Bienvenido al Museo del Oro del Banco de la República. Visitamos la exposición. Ok. Tienes una hora de recorrido. El Museo del Oro se renovó recientemente y tiene ahora 4 salas de exposición permanente con 4 temas distintos que son de alguna forma 4 miradas sobre las piezas orfebres prehispánicas que hicieron los indígenas hace 2000 años, 2500 años. Esta es la sala del trabajo de los metales. Este objeto que empieza la exposición del museo es muy especial. Hace 2000 años, los indígenas cerca de Cali, en la región de Calima, algún indígena, un orfebre, envolvió un caracol natural en 7 láminas de oro fino y las presionó con la mano para conservar su forma. Hoy en día el caracol ya no existe, pero de alguna forma simboliza la vinculación entre la naturaleza y el trabajo del orfebre, del artista. Es lo que vamos a ver en esta sala justamente. El oro que sale de la tierra en las minas, en los ríos, es trabajado por los orfebres para convertirlos en obras de orfebrería, en piezas simbólicas para ellos. Ese oro que sale de los ríos de Colombia se tenía que fundir para poderlo purificar y es lo que se hacía en estas guairas, en estas hornillas. Dentro del crisol se pone el polvo de oro para calentarlo a 1053 grados, que es la temperatura de fusión del metal. Teniendo ya un tejuelo, un lingote purificado, se puede martillar en esos yunques para hacer, por ejemplo, pectorales como este o diademas que se usaban en la frente o narigueras para la nariz. Una de las técnicas principales, como veíamos, es la del martillado, que permitió hacer estos objetos. De alguna forma, la lámina se curvó, se repujó hasta generar un casco de metal. Es muy importante entender que los indígenas no buscaron en los metales la dureza y que este casco pues, no resistía el golpe con un bate, con un arma, sino que buscaban el color, porque es el color simbólico del sol. Pasamos a ver cómo funcionaba la fundición a la cera perdida. Con la cera de las abejas, por ejemplo, las abejas angelita, que existían en la Colombia prehispánica, se purificaba eso y se podía trabajar como si fuera plastilina para moldear, en este caso, una orejera tairona. Entonces, el objeto hecho en cera podía tener calidades diferentes al objeto producido con martillo, con cinceles como los que vimos antes. Lo interesante es que los indígenas tuvieron que romper el molde para tener el objeto, es decir, que cada objeto es único. En esta vitrina de Nariño vemos por qué los indígenas utilizaron el metal como atuendos. Es la silueta de un cacique y lleva al pecho un pectoral, en la nariz la nariguera con 2 orejeras al lado y en la frente una diadema. Los que se vestían de esta forma eran los caciques, porque el oro representaba el poder del sol y por lo tanto el poder que el sol le había dado a los caciques, a las élites. Esta sala entonces es la que se dedica a explicar cada una de las formas de vida de esta Colombia prehispánica en el tiempo en que se utilizaron los metales. Son 14, 15 sociedades las principales que trabajaron los metales. Fue en el Cauca Medio, en la zona que llamamos cafetera, donde los indígenas que conocemos como quimbayas, pero ellos en esa época no se llamaban así, produjeron estos objetos espectaculares que han hecho famosa
la orfebrería colombiana en el mundo entero. Entonces, por ejemplo, una mujer se lo ve por la marca del sexo, pero los hombros nos parecen a nosotros muy gruesos. Lo que es sorprendente es que está sentada en un banquito. Y sentarse en un banquito como esta ella representa para las sociedades indígenas de hoy el pensar. Este nuevo atuendo es entonces de Quimbaya y muestra la diadema o corona en este caso con las plumas solares radiales, ¿no? De nuevo la señal de que el oro tenía un simbolismo solar y de fertilidad. ¿Y la nariguera cómo se la ponía? Entonces, es una pregunta frecuente, ¿cómo se ponía en la nariguera? Porque a nosotros nos impresiona una persona con el tabique perforado. Y realmente, en este caso, los Quimbayas tuvieron una idea genial, que se puede ver aquí al lado. La nariguera es hecha de dos partes, y en realidad sí se perforaba la nariz, pero había una laminita entre las dos, de tal forma que no tenía necesidad de pasarse la nariguera completa por el hueco de la nariz. En esta vitrina de segundo piso, vemos, por ejemplo, este recipiente, que tiene un cuello de metal, es aleación de oro y cobre, con una parte de abajo hecha en calabazo. Es un calabazo natural que pusimos. Probablemente ellos hicieron lo mismo hace 2000 años. Los poporos servían para contener el polvo de cal que se necesita para mascar la hoja de coca. Los indígenas consideran que la hoja de coca es sagrada. No se parece para nada a la cocaína, sino que el uso es ritual en la medida en que les da lucidez, como nos da a nosotros el café cuando tenemos que hacer tareas por la noche. En Tairona, ya que estábamos hablando de narigueras, hay una que impresiona muchísimo a las personas. La podemos ver puesta en esta máscara que lleva esta cerámica. Es un cilindro que atraviesa la nariz. Y de hecho están aquí en la vitrina. Esos cilindros grandísimos realmente se los ponían los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hace 500 años, cuando la conquista. Y entonces le arrugaban la nariz hacia arriba, tenemos objetos que lo muestran. Y lo que se ha venido a descubrir es que representan al murciélago. Los muiscas que pertenecían a la élite, ya fuera política o religiosa, se preservaban sus cuerpos para el futuro. Según los uwa que existen todavía en la Sierra Nevada del Cocuy, la semilla se debe preservar ritualmente de una estación hacia la otra. Y él es la semilla para que nuestra sociedad renazca. De alguna forma, este sacerdote que está en el Museo del Oro está 500 años después representando a su grupo. Y para eso fue que él se momificó hace 500 o 600 años. ¿Y por qué tiene esa pose tan dramática? La pose que tiene, es cierto, es la de en cuclillas, como nacen los bebés en este mundo. A él lo colocaron en una cueva en la misma posición fetal que tienen los bebés. Y de esa forma él estaba naciendo en el mundo de abajo. La sala del tercer piso es cosmología y simbolismo, que está contenida en una gran bóveda, la bóveda histórica del Banco de la República para el Museo del Oro. La nueva sala que está dentro de la bóveda es totalmente distinta y contiene el tema de la cosmología, es decir, cómo las sociedades indígenas interpretaban el mundo donde vivían, lo entendían. Y esto, pues no lo podemos saber por la arqueología, porque los indígenas de hace 500 años o más, pues no tenemos de ellos más fuente que la arqueología. Entonces lo sabemos porque existen todavía comunidades indígenas en Colombia y de esa forma podemos acercarnos al pensamiento de los chamanes. Aquí vemos algo que nos recuerda al pensador de Jodán y entonces está llamando la atención sobre que esta sala es la sala del pensamiento. ¿Cómo era el cosmos indígena? En estos objetos se ve un personaje
que es llevado en andas y tiene la corona de plumas solares. Y ahí, en algunos, por ejemplo, aquí se ve el murciélago hacia abajo y arriba las plumas solares, de tal forma que es lo que decíamos, hay un abajo y hay un arriba que se contraponen. Aquí los objetos están puestos desde otra mirada, ya no porque son todos ellos en un, sino porque representan los niveles del cosmos. Entonces el águila va a ser el animal simbolizado por su poder de volar y de ver desde arriba y entender el mundo. Los venados son como los humanos, porque están en el mundo del medio. Y los peces, esta es una cucha, el bellísimo objeto, que va por el fondo de las lagunas y de los ríos, lamiendo el fondo, como se ve con su boca en el espejo. Y ella representa los mundos femeninos y húmedos que están en el mundo inferior. Vemos un atuendo que pudo haber usado un personaje de Calima, ¿no? Son objetos que vienen todos del cerca de Cali, donde está el lago Calima. ¿Y ese, por ejemplo, estas piezas las encuentran enteras, todo el traje en un solo hallazgo? No, este viene de hallazgos diferentes. Todos estos objetos que se preservaron es porque no estaban disponibles en el tiempo de la conquista. Los indígenas los habían enterrado como estas máscaras en tumbas. Estas son de Calima y de Malagana. Al centro de la sala de cosmología está un objeto que para los colombianos es muy representativo. Y es curioso, es parte por un motivo histórico, porque fue el que hace 70 años inició esta colección. El Banco de la República lo ha dado a conocer en monedas, en billetes. Los cantos que vamos a escuchar son los cantos de los sacerdotes Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos quisieron poner sus cantos sagrados porque consideran que estos objetos que vamos a ver en la sala de la ofrenda son sagrados todavía para ellos, son los objetos de sus ancestros que representan el cosmos. Representa la ceremonia de ofrenda, cuando se arrojaban a las lagunas los objetos del metal sagrado que representaba el semen del Padre Sol. We'll be right back.